Me hicieron falta ayer, me hicieron falta. Muy buenas noches, bienvenida familia dominicana, gracias por sintonizar. Hoy es jueves. Ustedes saben que los jueves tienden a ser programas más festivos, aquellos que ya conocen la dinámica de este programa que varía día a día. Pero a pesar de eso, por supuesto, tenemos que empezar con algunas informaciones sobre todo... Eh, Noticias que se han ido desarrollando y que uno va descubriendo aspectos de la misma. Por eso invitamos, ya que Faride aún no haya regresado del interior, a nuestra querida compañera Diana Lora. A la Diana, buenas noches, Diana querida. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo desde aquí. Bueno, pues vamos a sentarnos y empezamos con la Diana inmediatamente. Adelante. Bueno, el tema, yo voy a empezar esto, esto, porque ayer hay que decir que cuando yo iba a salir al aire, me entero una hora antes de la desagradable noticia de la muerte eh, por disparo de este jovencito del que algunos medios han tratado de proteger su identidad, otros no. Eh, cuando salía junto a su padre, la novia de su padre y un amigo que los fue a buscar del aeropuerto del Cibao. Eh, estaban siendo perseguidos, según las declaraciones del padre, por un vehículo, eh, un Hyundai blanco, y que al ellos no detenerse dispararon al eh, cristal delantero y por desgracia le dieron un tiro. Al pequeño de nueve años que estaba sentado en el asiento trasero y en la cabeza, lo cual le provocó la muerte inmediatamente. Eh, la Policía Nacional informó en el día de hoy que ya tenía a los cinco individuos apresados en menos de 24 horas, y estos son Luis Ángel Vargas Brito, de 18 años, Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana el Buqui de 20 años, eh, y Elián Martínez Sánchez O'Dalis, de 22 años, residentes en el sector Cienfuegos de Santiago. El joven. Todos muy jovencitos, eh. Todos eh, muy jovencitos, María. Todos muy jovencitos, niños entre 18 y 22 años, jovencitos, como suelen ser los delincuentes hoy en día, de edad cada vez eh, de, de más jóvenes. Yeah. Y, según, según esta información que se ha dado en, en la tarde de hoy, ellos habrían alquilado ese vehículo en el que cometieron el hecho y, según también lo que ha dicho la policía, habrían admitido el hecho. Mira, eh, nosotros sabemos que hay bandas que, por supuesto, esperan en los distintos aeropuertos a los turistas para asaltarlos. Pero cuando nosotros vimos... Aunque decía yo que me enteré en el día de ayer y yo me encendí, tenía rabia, tenía dolor, la pobre criatura de 19 años no acaba ni siquiera de pisar... De 9, de 9 años. De 9 años, perdón, no acaba ni siquiera de pisar la tierra eh, de, la que, de la que es oriundo, porque su padre es dominicano, obviamente su madre también, no sé si él nació en los Estados Unidos, tuvo que haber nacido en los Estados Unidos, es ciudadano americano, eh, y, y lo matan. De esta manera. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar las declaraciones del padre, nos empezamos a preocupar. Porque aunque no deja de ser una especulación, eh, el padre dice en una de las entre en, en el medio del asedio de la prensa, haciéndole preguntas, cuando le preguntaron qué le recomienda a los norteamericanos, a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, eh, antes de venir a este país, que no publiquen fotos, que no informen a nadie. De su llegada. Sí, él se refiere porque de, su, de las últimas publicaciones antes de venir, a, antes de aterrizar en República Dominicana, eran fotografías de él y el niño en el aeropuerto en los Estados Unidos antes de salir para la República Dominicana. Entonces él está diciendo que eh, alguien, evidentemente, sabía que él venía al país y por eso él hace la advertencia de que no publiquen cuando van a viajar en las redes sociales, pero creo que hace falta más información por parte de la policía, que la verdad ha sido muy diligente en apresar en menos de 24 horas a los sospechosos de este caso. Yo ayer sentía una gran indignación. Y sigo sintiendo un gran dolor, pero ayer, claro, no podíamos, teníamos otra onda de programa y teníamos a Irving al principio, eh, que a propósito hay que agradecer todos los comentarios, la verdad es que fue muy, muy bonita la respuesta del público, pero eh, ya hoy lo que me da es un dolor por mi juventud, por la juventud de mi tierra, por la necesidad de tener cosas materiales y a qué los lleva. ¿A qué lleva a la gente joven a tener, a como de lugar, esa frase que la hemos escuchado, no importa cómo ustedes lo consigan, consíganlo, las cosas materiales. Fíjense, eh, el joven padre que está destrozado, aunque mucha gente empezó a especular, pues no lo vemos tan, cada persona demuestra de una forma distinta su dolor. Y hay que ver lo que ese chico ha vivido desde su infancia, porque entramos en la cuenta de ese muchacho en Instagram y habla de lo solo que está él, porque nunca ha visto un abuelo llegar a ver a su hijo, unos tíos, unos primos, eh, que le hubiera encantado tener una familia, obvio, son de estos chicos que por desgracia se crían de esta manera. Y, y vemos, veíamos en su cuenta el amor, eh, la devoción que él sentía y el orgullo que sentía por su criatura y la necesidad incluso de regalarle... Regalos muy costosos a tan tierna edad. Eh, ahí estábamos viendo una gorra Gucci eh, a un niño de cuatro, o 5 años, en fin. Pero hay un post, Diana, que habla mucho. Este joven tenía 30, iba a cumplir 31 años ahora en julio, el padre, o tiene, el papá de esta criatura. Y nosotros esperamos que él espere que la justicia, que él deje que la justicia eh, haga lo que tiene que hacer y no tome. La venganza en sus manos, ni siquiera a través de otras personas, indirectamente. Eh, porque, oigan esto, él dice: hay muchas cuentas falsas. Esto fue en abril del 2019, cuando la criatura tenía cinco años. Muchas cuentas falsas brechándome. Pero le diré algo, ya que no dan la cara. Le voy a decir algo: hagan lo que ustedes quieran conmigo, pero el día que inventen hacerme una palomería, háganlo lejos del alcance de mi hijo porque es la única manera que puedo coger la cárcel fácil, no diré más nada. Ahí está la cara de él para que lo conozcan. Y luego dice una serie de cosas un tanto vulgares que no voy a leer aquí, pero termina diciendo, lo único que le digo, mi papá me dijo que para muerto, mejor preso, y si tengo que desacatarme, falta poco. Esto fue cuando en el 22 de abril de 2019, el niño obvio tenía... Cinco años de edad, ahora ya tenía nueve años y es evidente por lo que él dijo que él temía que lo estuvieran esperando. Él dice que nunca había ido a Santiago, es decir, que tomó la ruta de llegar al país a través de Santiago. ¿Y quién sabe lo que le estaba esperando aquí? Me da mucha eh, una, pena. Una, una, mira, una de las periodistas que, que lo abordó en ese momento de dolor le preguntó qué buscaban los, los delincuentes, los atracadores, y la respuesta Todo de él bien. fue quitarme lo mío, quitarme lo mío. Eso, eso es lo mismo más o menos que dice aquí. Eh, es una competencia por lo material y es una exhibición y una ostentación de una necesidad de demostrar que yo valgo, mira, yo tengo cosas caras, cosas buenas, por ende yo valgo. Y a mi hijo yo lo puedo proveer de cosas caras y de cosas buenas, por ende yo soy un buen padre, independiente de lo buen padre que haya sido en otros aspectos. Pero eso se promueve mucho a través de las redes, se promueve a través de la música, se promueve a través de los medios de comunicación, se promueve a través de todas partes. ¿Y cómo va a crecer esa juventud que no tiene ningún tipo de orientación, ni educación, ni nadie que se preocupe? Por una educación, pues buscando esas cosas materiales, haciendo lo que tengan Mira, que hacer. Creo que en este momento es importante poner el foco sobre los cinco individuos que cometieron este hecho: cinco muchachos. Sí, cinco muchachos, según la policía, son los, los responsables de este hecho. Ahora, evidentemente, hay que poner todo, todo el esfuerzo de probar esto en la justicia, de buscar imágenes de cámaras de seguridad. Ya en muchos lugares eh, en la República Dominicana, los negocios, en, en las carreteras, en las calles, hay cámaras, tratar de hacer ese levantamiento para que de manera inequívoca se identifique a estos, a estos individuos y se les pueda condenar y llevar a la justicia, determinar quién fue el que disparó y eh, si estaban avisados, si esto fue un hecho que eh, estuvo seleccionado, que fue planificado, que fuera específicamente a ese vehículo. O si fue escogido al azar por los delincuentes. Todo eso tiene que ser establecido en una investigación. Así es. Eh, bueno, pues ahí están, porque hoy en día todo está en redes sociales. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Todo está a la, a la vista de todos. Y ese es otro de los peligros de las redes sociales. Ojalá que se haga justicia en este caso, pero sabemos que el que disparó es el que se va a llevar la pena máxima. Los demás se llevarán. Eh, es, y esto ni siquiera se puede ver como asesinato hay un intento de asesinato hay que ver que esa bala seguro iba dirigida al padre y estamos seguros que fue por error que mató al niño pero como son las cosas de la vida eh qué, qué gran paradoja